Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro nuevo video aquí en el Parque Esperanto. ¿Lista, Soda? Tú tienes la boca. Ah, mira. Esta es una de las rutas que también pueden traer a ustedes aquí al Parque Esperanto. La ruta ya cambió, antes era una ruta verde, era un autobús verde. Ahorita lo podemos encontrar así, un autobús negro, miren. Y dice Red Circula. Estamos en Los Pinos, La Presa. Y este es el camino para llegar al Parque Esperanto. Luego, luego a la primera cuadra vamos a encontrar la calle a mano izquierda. Y miren, aquí está el parque. La entrada, ahí pueden ver el letrero que dice Parque Esperanto. Cuenta con estacionamiento, así que yo creo que ahí ¿no? Ya vamos. Miren, aquí cuentan con baños, portátiles. La entrada es gratis. La entrada es gratis al parque y también el estacionamiento no tiene cobran. Estacionamiento para personas con discapacidad. Todos los principales aquí luego entrando. Y pues ahorita vamos a buscar un lugar para estacionarnos. ¿Ya no quieres? Ahí va más. Raquel. ¿A gusto o qué? ¿No? ¿Ya te quieres bajar? Miren, pues llegó el momento de que Zoe se va a aventar aquí de la tirolesa. Esta es una de las atracciones que tiene aquí el parque. Enfrente de las letras, pues se encuentran esta tirolesa. Que se va a formar Zoe. ¿Lista, Zoe? ¿Sí? Dice que sí. Si quieren, ahí se va a aventar. La vamos a grabar, hasta que se aviente. Te van a ayudar, ¿ok? ¿Sube, te ayudan? Súbete, pues. ¿Segura? Para que se suba acá, porque es... ¿Se tiene que ir sentada ahí, ah? Sí, ¿quieres que le ayude? Sí, ayúdale un poquito. Te van a ayudar, sube. Súbete ahí. Agárrate bien, ¿ok? Listo. Una, dos... ¡Ahí va la suegra! ¿Qué tal? Regreso. ¿Regreso? Una, dos. Ahí voy atrás de ella. ¡Dale! ¡Una, dos, sí! ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ahí está. Pues el que sigue. Sí, porfa. Bájate. Ahí está. Gracias. Vente. Vente con otra. ¿Te quieres subir otra vez o qué? ¿Sabe? Pues miren, esta es otra atracción. Y vamos a subir a las letras. Vamos, vente. Ahí está mamá. Dey, vente con la niña. Acá arriba, nada más. Miren. Akira, sube. Súbete, Ira. Sube. Estas son las letras. Que también tienen algunas dinámicas, atracciones. Para que las niñas se puedan aventar. Ve, venga, sube. Ahí va, Ira. Una. La letra E de Esperanto, mira. Son varios. Una, dos. ¡Tres! ¿Tú también? Ahí va la Zoe, la Raquel. La Raquel está. ¡Cúrale pues, Raquel! Ayúdale. Mientras grabo a Zoe aquí en la P. ¿Quieren? ¡Ea! ¡Una, dos, tres! ¡Ea!
Mientras esperamos que Raquel se suba a la resbaladilla. ¡Dey! ¡Salud! Vamos a ir a otra letra. La E. Bueno, la E también es lo mismo que la otra E. A ver. ¡Soe! ¡Ahí estira! ¡Córrele! Bueno, la R. ¿Sí? ¿Escala? ¿Escala pues? La R es para escalar, miren. Una, dos. ¿Qué tal? Ahí está la R. ¿Dónde está la A? En la A, miren. ¿Qué tal la aso? Bien. ¿Bien? ¿Rico? Sí. ¿Y dónde está la A? ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos! Pues estamos recorriendo cada función que tiene cada letra. Cada dinámica, cada atracción. Pues miren, ahí está la Zoe en la letra A. La Zoe en la letra A. Ella ya tiene resbaladillas para escalar. Aquí está la N. Y pues muchos aquí también se avientan de aquí arriba hacia abajo. Pues hay de todo, toda atracción. Esto es lo que nos están presentando aquí en el Parque Esperanto. Que está muy bonito, la verdad está muy bonito. O sea, la tirolesa, varias palapas, juegos. Ahorita vamos a dar un recorrido un poco más. Ahí llegó el momento del columpio. Sores pues. En la T. Una. ¿Sola? ¿Sola? En sola. Y aquí está la O. ¿Qué onda ahí? ¿No sé qué subir o sí? No, explorar. ¿Quieres seguir explorando, Raquel? Va, Zoe, ¿nos subimos ya? A los... ¿Sí? Una... Muchas personas traen sus mascotas, ya que está pues al aire libre. Mira, ahí está el perrito. Mira, cayó tu columpio. ¿Se llame? Bueno, vamos pues, al patín. Pues ahorita nos dirigimos al patín. Hay muchas zonas que tienen el listón amarillo porque pues está en proceso este parque. Están pues remodelando. Todavía no acaba. Es una etapa. Ahí está el mirador. En ratito más vamos a ir para allá arriba. Y en este es el reglamento general, pues martes, domingo, de 7 a 7 pm. Esta es la área de pista de las bicicletas. Ahorita vamos a ir a rentar un patín o alguna bicicleta, go-kart. Vamos a ver lo que hay. Y para recorrer parte del parque. Ahí está la presa. Están los juegos. ¿Sea? Estamos. Las advertencias. Pues como sabemos, aquí también hay serpientes de cascabel. Ahorita es una situación de verano. Hay mucho calor aquí en la zona de Tijuana, cerca de la presa. Pues hay una advertencia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Raquel, vente. Y no, te lo vamos a presentar. Pues hay botes de basura, arbolitos, unos arbolitos aquí que plantaron para que nos den sombra a futuro.
y en nuestra zona de pintar. Estamos agarrando nosotros un patín. Nos dijeron que estaban a 100 pesos por 30 minutos. Aquí está la zona de pintar. Es una zona de pintar. Y esta es la zona de los patines. Vamos a ver cuánto nos cobran por usar un patín y recorrer. Están alcancías y también renta de bicicletas. Pues mira. Sí, gracias. Zoe se va a aventar esta pintura. 60 pesos nos cobraron por realizar esta pintura. El peñón y pinturitas. Así que su mamá y Zoe se van a aventar la creación, una obra de arte. Mientras yo y Raquel nos vamos a aventar el recorrido en patín. Todo hasta allá. Y vas a escoger un pincelito, nena, el que tú quieras. ¿Ese está bien, mamá? ¿Quiere usted uno? Sí. Ok, gracias. Si gustan otro, me lo pueden pedir. Okay. Con toda confianza se los traigo. Ok, muchas gracias. Muy bien. Vente, Raquel. Pues tienen, miren, varias, varias figuras aquí de atracción. Está Lilo Stitch. Está Kuromi. Sí. Está Spider-Man. Pikachu. Bien, es una buena zona para que traigan a sus peques para disfrutar una buena tarde pintando. Tiene muchos colores y pues aquí va a estar la Zoe. Miren. Pues lo vamos a dejar, va, porque nos vamos. Sí. Porque nosotros nos vamos a ir a recorrer un poco este lugar. Dale. Pero te lo voy a guardar. Y esta es una de las zonas que ahorita tiene un cordón amarillo, pues ahí rojo, ¿no? Que se está está remodelando. Agarramos un patín, mi Raquel y yo. Pues esta es otra de las zonas que también están construyendo. Esta atracción también está muy chida. Tiene una buena vista. Todavía tiene cordones, pues también igual, amarillos, porque están construyendo. Y no, vamos a ir un poco caminando acá a este lado. Y acá tienen como una tipo de resbaladilla, no sé qué sea, pero también se ve padre. Ahorita me acompaña Raquel aquí por la ciclovía. Vamos a aventurarnos un poco más. Hemos llegado hasta el final del concreto, que ahí nos paró. Ahí está el concreto. Y aquí sigue lo que es la presa. Algunas personas pues también se aventuran. Podía recorrer de aquellos lados, caminatas. Y hoy me acompaña Raquel. Me acompañó Raquel aquí en el patín. Chequen qué hermosa vista tenemos de este punto. Y ahí dejamos nuestro patín ahí estacionado. Podemos traerlo aquí del lado de la tierra. Así que ahí acaba la ciclovía. Ahorita vamos a iniciar otra vez. Estamos viendo que pues, es un proyecto muy, muy chido, muy grande, muy padre. Tiene muchas atracciones que están construyendo para niños. Y pues hay mucho campo. Todo esto está en construcción. Como pueden ver, están las máquinas. Hay esos puntos. Ahí vamos a ponerle zoom. Y pues nos aventamos el recorrido. Creo que unos 10 minutos de camino aquí con nuestro patín. Aquí está nuestro patín eléctrico. Parque Esperanto. Ahí pueden ver ya. Pueden ver que está en proceso. Pues la verdad es un trabajo muy a futuro, entonces que tenemos que tener paciencia para poder apreciar esto. Entonces vamos a ir más adelante. Aquí yo creo que van a ser los baños. Aquí se encuentran los baños,
Ahí están algunos. No sé lo que voy a hacer, si van a hacer para cambiadores, para mojarse o algo. Ya que hay muchos cuartos. Muchos cuartos, no sé si se vaya a mojar aquí. Entonces, vamos a tener que tener paciencia para poder apreciar esto. Andamos en modo. ¿Qué tal, Ami? Bien. ¿Eh? Bien. ¿Cómo vas? ¿Sabes? Bien. ¡Wow! ¡Chao! ¡Chao! Estamos dando el recorrido en el patín. ¡Ahora, Ricky! Así que, así quedó la obra de arte que se aventó Débora y Zoe. Aquí está. Pues ellas ya quieren ir otra vez a los juegos. Ahorita vamos a aprovechar porque ahorita está cayendo el sol. Súper, muy bien. Está muy bien, ¿no, De? ¿Qué sigue? Un clavadito en la presa. Un clavadito, ¿no? En la presa. ¿Más? Pues más juegos. ¿Quieren más juegos? Ahí quedó. Quiero mi cama ya. Y así quedó. A ver. Es todo. Pues vamos a esperar que se seque un poquito para poder guardarlo. Pues vamos a ver ahí arriba, Irene. Vamos allá. Vamos a ir a subir a Gente, vamos a subir a ver a la vista. Allá arriba. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué tal? Raquel. Esos son algunos programas que tienen aquí. Clases como de danza. Vamos a ver qué onda. La vista desde arriba. Hemos llegado a la vista. Miren. ¡Cúrle pues! ¡Cúrle! Raquel, ¿ahí era? Esta es la vista que tenemos de este lugar. Ahí está Raquel apreciando la estructura. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Sí? ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! Wow. Mira, allá, allá. ¡Guau! Wow. Ahí está. Ahí está, mamá. Yo lo quería. ¿Dónde gastas agua? ¿Qué? Mamá. Ok, vamos con mamá. Sí, mamá. Vamos a ir a bajar. Mamá. Sí, mamá. Vamos pues, córrele. Vámonos. Vámonos. Guau, wow, está bonito, ¿eh? Sí. Sí. Venga, para mamá. Sí, vamos. Vamos. Quiere como amarse. Pues ya vimos aquí en la estructura. Está muy bonita. Muy padre. Tenemos una excelente vista. Un buen spot para tomar fotitos. Y vamos a bajar aquí. Pues hay bote de basura, banquitos para reposar. Ok, ¿se van a aventar o no? Ok, ¿sabes? Vente. Mira, mira, mira. Eso. Pues aquí pueden traer en sus bicis. ¿Qué son? De sus carritos, sus patines. Porque pues hay varios caminos en donde ellos pueden transitar. Ahí están los juegos. Aquí está el ajedrez. Venga, una, dos, tres. Zoe, aquí, mira, sobras aquí, mira, a los jueguitos. Va.
Ahí va a los juegos. Vas a subir, pues tienen varias resbaladillas. ¿Qué onda? Va, sale pues. Una, dos, tres. ¿Qué es? Ahí va, sube. Espérame. Tú puedes, tú puedes. Ahí está, eso. ¿Miren? ¿Y de ahí dónde? ¿Resbaladilla? ¡Ya regresé! Dale pues. ¡Acá! Sí. ¡Acá, mírame! Sí, ahí va. ¡Una, dos, tres! A ver, pasar. Va a pasar por aquí. ¡Dale pues! ¡Tengo! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Otra vez! Pues sí, incluye varias resbaladillas de este lado. Está el ajedrez aquí. Varias carpas. Está otro juego de atracciones aquí de este lado. Ahí va, suave otra vez a intentarlo. Se va a aventar otra vez. Está otro aquí a mis espaldas. Ahorita nos está cayendo el atardecer. Y la racacha cuenta. A todo lo que haga. Vamos a esperar aquí a que caiga el sol. Un tipo de atracción de barco. Vamos a alejar poquito para que puedan verlo. Ahí está. Está muy padre, está muy bien cuidado. Ya depende de nosotros que podamos cuidar todo esto, lo que es para los niños. Ahí están los árboles que han plantado para que pues a futuro nos den sombra. Tienen bonitos caminos. El proyecto la verdad está muy, muy bien. Claro que todo esto es a futuro, pues yo me imagino esos árboles que ya que crezcan grandes nos puedan dar sombra. Ahí están algunos miradores, son como palapas, pues, se podría decir, para que puedan ahí pasar la tarde, a apreciar un poco de la presa, del clima. Tenemos buen clima aquí en Tijuana. Pues es drástico, es siente frío, a veces es muy helado, pero es agradable. Chamarritas. ¿Ira? ¿Qué onda? Dale pues, Raquel. Casi se avienta, ¿no? Sí. Pues aquí están nuestras nenas. Aprovechando. Aprovechando pues la atracción aquí en el Parque Esperanto. Raquel, ya nos vamos. Raquel, ya nos vamos. No se quiere ir. Raquel. Raquel. No se quieren ir desde aquí. ¿Qué hacemos? ¿Acampamos aquí o qué? Pues tenemos que acampar aquí. Una de otra. Ahí con los peces, que los que están ahí ya pescando. ¿Otra vez? ¿Otra vez o no? Vámonos. 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 ¿No? ¿No te quieres ir? Ya nos vamos, Ya nos vamos, ¿ok? Pues ya nos despedimos de este video y del parque. Ya casi cae la noche, así que es hora de irnos. Creo que hoy en verano cierran a las 8. Entonces pues ya casi es hora de irnos. Y pues recomendado, tiene muy buen spot. Ajá, o sea, hay mucho espacio donde pueden sentarse a descansar, hacer un picnic, pasarla cómodamente, relajados, con esta vista a la presa, poder irse a pescar, juegos para los niños, área recreativa, pintura, renta de bicis, de scooters, todo. Entonces, vénganse en familia, abren de martes a domingo, no, la área recreativa, pero igual el parque pues está abierto todos los días, así que
escuchan en el próximo video. Pues esto ha sido todo por hoy. Y pues ya nos cayó, como pueden ver, ya nos cayó el atardecer. Las niñas piden más, pero pues hace frío. El Parque Esperanto, el más grande en la historia de Baja California, fue inaugurado por la gobernadora Marina del Pilar en el 2023 para que las familias tengan un lugar para relajarse y convivir en contacto con la naturaleza. El parque se construyó en la presa Abelardo Rodríguez en la ciudad de Tijuana, en Baja California, y traerá múltiples beneficios para la salud y el bienestar de los ciudadanos, además de impulsar la actividad turística y comercial en la zona y en el resto de la ciudad. Este proyecto implica la reforestación de más de 15.000 árboles para mejorar la calidad del aire en Tijuana. Además, se están realizando esfuerzos para rescatar y rehabilitar áreas existentes, así como crear nuevos espacios verdes. El parque cuenta con diversas amenidades como área de juegos infantiles, además contará con gimnasio al aire libre, parque de patinaje, área para mascotas, centro cultural, puente colgante, ruta de ciclismo de montaña, islas flotantes, tirolesa y más.